Muchas gracias, presidenta. Muy buen día a todas, a todos. Bienvenido, secretario. A mí me gustaría resaltar el gran trabajo que se ha hecho en esta secretaría en estos 2 años de su administración. Simpatizo profundamente con las acciones que buscan resolver los rezagos históricos, como son la regularización de la tenencia de la tierra y la intervención social para un desarrollo armónico en el país. Sobre este primer tema, quiero decir que considere, por favor, secretario, para impulsar un programa nacional de regularización de la tierra a nivel nacional, buscar los incentivos necesarios y los aliados estratégicos, como son los gobiernos locales y también los notarios. Otro tema que aquí he escuchado y que resulta muy importante informar, porque es de enorme interés, y está en una enlistado en la Comisión de Puntos Constitucionales que presido, es el derecho a la movilidad. Quiero decirles e informarles que a la brevedad, en este mes, que empieza en agosto, vamos a citar, y aquí está la compañera Adriana Medina, que es secretaria de la comisión, a dictaminar ya esa minuta que tenemos del Senado. Es algo que teníamos rezagado por una reforma que priorizamos, que es la de bienestar, porque ese es el concepto en esta nueva etapa de la vida del país, de enaltecer el bienestar en la población. Por eso es que lo pusimos como primer asunto. Y también me gustaría aclarar, o sea, yo creo que lamentablemente aquí escuchamos valoraciones muy vagas, muy superfluas de lo que ha sido el análisis con respecto al ahorro de recursos en esta administración. No se trata de desaparecer por desaparecer, fideicomisos, fondos, están entrando en un análisis muy profundo, en donde los que sean opacos, los que no rindan cuentas, los que sirvan para solamente hacer gastos discrecionales, como lo hacían en otras administraciones, no entiendan que austeridad es el solamente de quitar dineros a diferentes áreas de la administración pública. Es todo el Estado. Necesitamos entrar a un esquema de revisión en donde todos estos gastos suntuosos de privilegios, toallas, viajes, todo eso que hacían en otras administraciones, lo vamos a eliminar. Y más vale que nos vayamos acostumbrando a que esta nueva etapa de la vida en el país, y más con la crisis que tenemos económica, en donde el decrecimiento es de 10 puntos del Producto Interno Bruto por la pandemia, no por un mal modelo en el que se haya instalado esta administración, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo descomunal de ahorros en el gasto corriente, en el gasto corriente de la administración pública. Y llámese esto por todo lo que va a ser el que actuemos con austeridad, implica eso. Ya no gastos suntuosos. La Cámara misma debe entrar en una revisión ahora que estamos en este encierro. Ya no hay gasto corriente que reportar. Y bueno, pues tendríamos que ver cómo ahorros se van dirigiendo a situaciones más importantes como esta u otras que han estado en la polémica de la discusión pública, pero que bueno, no confundan el que plantear austeridad implique solamente quitar dineros sin más ni más. Estamos, insisto, en un análisis muy meticuloso de qué fondos sí, qué fideicomisos sí, cuáles no, porque no reportan ningún avance, ningún provecho para la sociedad. Entonces, espero pueda considerar, secretario, este programa de regularización de tenencia de la tierra para una envergadura en todo el país. Muchísimas gracias.